Bienvenido y bienvenida a todo el barrio de la lectura Carlos y Gonzalo, jefa del gobierno de la Ciudad de México, y a Diana Monterrey, secretaria de Bienestar del gobierno de México, presente ya en este acto especial. Pedimos por favor en el pasillo central, a las personas que se encuentran en el pasillo central, por favor, vamos a dejar espacio para que puedan hacer con las nuestras autoridades. También por la vida de todos los civiles, por favor, el pasillo central debe estar desalojado, por favor. Estamos medio por favor.
Thank you.
le bajé. No, están en 2.2. Los juegos que están, ¿no? Thank you.
Damos la bienvenida a Adriana Monterrey, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, autoridades que nos acompañan e invitados especiales. Les invitamos a ocupar sus lugares correspondientes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México, tienen el gusto de recibirlas en este encuentro de mujeres visionarias, promotoras del cambio e igualdad. Contamos con la presencia de 3,000 mujeres de 25 estados de la República Mexicana, de los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y una representación de productoras de Milpa Alta, todas ellas mujeres visionarias y promotoras de cambio e igualdad. Saludamos la presencia de nuestras autoridades de gobierno, funcionarias y funcionarios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. De igual forma, agradecemos a los representantes de los medios de comunicación la cobertura de este evento, el cual se está transmitiendo a través de las redes sociales de manera simultánea. Presiden este acto, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Hugo Raúl Paulín Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar. Nadine Flora Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Judith Vanegas Tapia, alcaldesa de Milpa Alta. Carmina Enciso Sánchez, directora general de Apoyos Productivos Directos, Producción para el Bienestar. También como nuestros invitados especiales nos acompaña Elsie Bautista Salas, sembradora de territorio Acayucan. Nos acompaña también Clementina Encarnación Concepción, sembradora del territorio Guerrero. Contamos con la presencia de María Guadalupe Gómez Moreno, sembradora del territorio de Palenque. También nos acompaña Nancy Yanín García Martínez, coordinadora regional Huastecas de programa Sembrando Vida. Escucharemos en este momento un mensaje de bienvenida por parte de la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. A todos los presentes, les doy la más cordial bienvenida, en especial y en primer lugar a quienes hacen posible este evento. Saludo con respeto y cariño a todas las sembradoras de vida que nos acompañan en esta tierra nahuablante, comunidad rural de usos y costumbres. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, esta es su casa, esta es su alcaldía, bienvenida una vez más. A la arquitecta Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México, muchas gracias, secretaria, por voltear a esta alcaldía y hacer posible este gran evento. Muchísimas gracias.
Saludo con mucho afecto también a Hugo Raúl Paulín Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva, Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. Muchísimas gracias, subsecretario, por su presencia. Saludo a la licenciada Carmina Enciso Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí presente. También a la licenciada María del Rocío García Pérez, muchas gracias por estar presente. A Nadine Flora Yasmán Silverman, muchas gracias también, muchísimas gracias por su presencia. Y a nuestras sembradoras Elsie Bautista Salas, Clementina Encarnación Concepción, muchas gracias. María Guadalupe Gómez Moreno, y muchísimas gracias. Y a Nancy Yanín García Martínez, muchas gracias. Hoy nos encontramos de fiesta, pues recibimos con los brazos abiertos a mujeres que nos acompañan desde todas las latitudes de nuestro país. Es importante señalar que en próximos días conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer y estamos ante mujeres que reflejan el empoderamiento más positivo. Mujeres líderes del sector rural del país. ¡Arriba más mujeres! Sobre todo del productor rural. ¡Arriba ustedes! ¡Un abrazo! Milpalta siempre ha sido un referente agrícola en la Ciudad de México, pues nuestra producción de nopal, así como del cultivo de maíz nativo, amaranto, avena y producción frutícola, es reconocida a nivel nacional e internacional, tanto por sus características únicas como por su calidad, la cual nos ha abierto la posibilidad de que nuestros productores puedan perfeccionar sus cosechas, mejorar y certificar sus procesos. Por ejemplo, en la gran producción del mole en todas sus variedades. Cabe mencionar que Milpa Alta posee un programa de apoyo a las y los productores de nopal verdura, en el cual este año aumentaremos el monto entregado para cada beneficiario. La labor no acaba ahí, pues el trabajo coordinado con los gobiernos local y federal nos permite proyectar a futuro la posibilidad de generar mayores apoyos para diversas ramas del sector agropecuario de esta demarcación. El programa Sembrando Vida es uno de los aciertos más grandes del gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Muy bien. Estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias. Por lo que respetuosamente le pido a nuestra secretaria arquitecta Ariadna Montiel que le haga llegar nuestras felicitaciones y los más sinceros agradecimientos por estas acciones de gobierno, pues desde siempre se ha puesto por delante al pueblo de México. Agradecemos también la sensibilidad del gobierno de la ciudad, encabezado por mi querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Toda vez que mediante sus acciones sociales, Claudia, 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 toda vez que mediante las acciones sociales y programas de gobierno, jamás serán vencidas, mujeres unidas, jamás serán vencidas. Muy bien. Pues toda vez que mediante las acciones sociales de la doctora y los programas de gobierno nos ha ayudado a fortalecer no solo a esta alcaldía rural, sino a las alcaldías que se encuentran en suelo de conservación, territorio fundamental de esta ciudad capital. La producción en Milpa Alta, así como en muchas partes del país, comparte características muy especiales, pues las mujeres, como todas nosotras,
desempeñamos una multitud de tareas elementales, pues trabajamos de sol a sol, hombro con el resto de la familia en la siembra y cosecha de los frutos del campo, inclusive en muchas ocasiones dedicadas al mismo tiempo a comercializar lo que se produce sin perder de vista que también muchas veces, como jefas del hogar, estamos al frente de los cuidados y de las labores domésticas. Eso, compañeras, es la clara muestra de que las mujeres somos fuertes, valiosas, pero sobre todo emprendedoras. La participación de la mujer tiene un efecto multiplicador en la sociedad como un todo. Amplía la inclusión de la mujer como trabajadora, empresaria, lideresa y emprendedora. Considerando que la brecha de género continúa pendiente en la agenda local y nacional por motivos diversos como los ingresos, educación, salud, trabajo, entre otros. Muchas mujeres han intentado inspirar a otras mujeres, pero hay una coincidencia común. Lo primero que debe tener cada mujer es la confianza y autoestima para ser independiente y luchar por ella misma. Mi visión como mujer originaria de una demarcación agrícola me permite comprender lo difícil que es el desarrollo de las mujeres en el ámbito rural. Soy hija de campesino y siempre lo he dicho con mucho orgullo. Así como hoy nos va a dejar enseñanzas e intercambios para ser mejores, pues estoy segura que la experiencia de una será el aprendizaje de otra y viceversa. Si estamos juntas, siempre seremos más fuertes. En el camino a sus hogares, después de hoy, llévense la idea que existen más mujeres como ustedes, que aspiran a un mejor futuro, que trabajan día con día, que se levantan antes de que salga el sol y van a dormir ya muy entrada la noche, que no están solas. Somos muchas las que estamos en persecución del mismo sueño, del mismo objetivo. No permitan que nada ni nadie las convenza de que no se puede. Siempre, siempre se puede. Todas y cada una de ustedes tienen en mí una aliada hoy y siempre. Una compañera que comprende que estamos juntas en el camino de construir un futuro mejor para las familias de México. Muchas de ustedes, como jefas de familia, han emprendido este camino por el bien de sus hijos, de sus nietos y de las generaciones que están por venir. Esa es la misma senda que persigue la Cuarta Transformación, crear un país con valores más firmes, con amor por nuestra tierra, pero sobre todo con honestidad, transparencia y buen gobierno. A todos nos debe quedar claro, por el bien de todos, primero las mujeres. Tlazocamati, gracias. Agradecemos este mensaje de la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia. A continuación se proyectará un video alusivo al encuentro de mujeres visionarias, promotoras de cambio e igualdad. Al momento de ingresar y conocer a mis demás compañeros, sembradoras y sembradores, fue un recibimiento afectuoso, cálido y de compañerismo. Desde chica yo crecí trabajando el campo. Mi papá me enseñó a arar la tierra, a desquilitar, a sembrar los granos, a todo lo que es de la tierra. Lo he valorado mucho porque, le digo, ya de edad avanzada ya no nos ocupan en las ciudades. Así de que uno tiene esa necesidad y ese entusiasmo de trabajar, y cómo si ya no lo ocupan, ¿sí? Entonces ahorita pues el programa, gracias a Dios, nos ha servido en muchas formas. Antes uno tenía que salir a trabajar 3 veces a la semana y a veces todo el fin de semana y regresaba ya hasta los domingos en la tarde. Y ahorita ya nada más es dedicar a las milpas, cuidar las plantas. El programa pues
me favoreció mucho porque pues llegó en el momento que uno más necesitaba el trabajo, ¿no? Entonces para mí sí, me ha servido de mucho. Me siento muy orgullosa de que hayamos logrado lo que nos hayamos propuesto y pues queremos seguir más para adelante. No te dejen caer por las críticas de que nos han hasta hecho el comentario que las mujeres no podemos trabajar en el campo, que nosotros como mujeres perdemos una parte femenina, el dedicarnos al campo, porque parecemos hombres. Yo no me siento así, yo me siento feliz de trabajar y yo creo que es una parte muy importante que mi esposo valora también. Como mujeres podemos, tenemos que dar la cara por todo el programa de Sembrando Vida, que es un programa muy bueno porque nos están pagando para trabajar nuestros territorios y además de eso pues estamos teniendo nuevas experiencias, compartiendo nuevas ideas, nuevas fórmulas tal vez en la elaboración de los productos. Mi invitación es que todas las mujeres que puedan y que todavía podamos movernos, seguir adelante, nunca rendirnos. Yo soy sembradora. Soy mujer. Visionaria. Promotora de cambio e igualdad en mi comunidad. Gobierno de México. En este momento recibiremos a una sembradora del territorio de Palenque, quien es originaria de San Jerónimo Tulijá, municipio de Chilón. Actualmente es integrante del proyecto Empoderamiento de Mujeres Tzeltales para potenciar el desarrollo comunitario en San Jerónimo Tulijá, municipio de Chilón, Chiapas. Es sembradora y secretaria de la CAC Canchac del programa Sembrando Vida. Recibamos a María Guadalupe Gómez Moreno. Estalel Lita, Tabantayotik, Taini Mukul Tsobleh, Yumilpa Alta, Alcaldía Milpa Altas, Bilbanayotik. Ichaspatila Watanik Tapisilik, Aesh Batzil Ansetik, Tetalemesh, Tayantik, Estado Yunglumaltik, Mukul México. Tseluka Watanik, Te Liayesh, Bayelo Kolawalik, Yanishish Teleay, Te Machaya Telikta, Taikinal México. Yahpat betik yotan, yahpat be yotan, te hotkotik, te ansotkotik, talemotkota Chiapas, y te sembradora, tzumbajelotkotik, o okolawalik. Bueno, si me permiten. En nombre de las mujeres sembradoras del programa Sembrando Vida de Chiapas, en especial el territorio Palenque, muchas gracias a todas las personalidades quienes nos acompañan en el presidium. Muchas gracias. A este encuentro de mujeres visionarias, promotoras del cambio y la igualdad, en el marco del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es el día de la reivindicación de los derechos de las mujeres y niñas por una vida libre de violencia. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto a todas las compañeras sembradoras provenientes de los diferentes estados de la República Mexicana que nos acompañan a este evento. Bueno, derivado del programa Sembrando Vida, queremos reconocer los siguientes logros. El fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres mediante la participación en espacios de toma de decisiones ya no están únicamente trabajando en casa, sino también salen a sus parcelas a trabajar y además participan constantemente en las actividades de los viveros y en las reuniones de las comunidades de aprendizaje campesino. Ha sido un espacio de reencuentro y de intercambio de experiencias para el fortalecimiento del tejido social y arraigo comunitario. Son participativas, están venciendo el miedo, porque el miedo es el principal enemigo de las mujeres. Hay cambios en el interior del hogar, ahora tienen acceso al usufructo de la tierra, un derecho que se les ha sido negado históricamente. Ahora tienen independencia económica, porque ellas administran y deciden en qué gastar sus ingresos. Antes solo lo administraban. Este es el primer
programa del Gobierno Federal con perspectiva de derechos, de género y de interculturalidad. Antes, las mujeres, lejos de brindarles oportunidades para contrarrestar el desempleo y la exclusión, los programas como el Procampo eran dirigidos únicamente a los varones. El mayor anhelo de las mujeres celtales de San Jerónimo Tulijá, Chilón, Chiapas, es que haya continuidad para el mantenimiento de las plantas y que se garanticen sus derechos para el acceso a los programas federales. No está de más mencionar que las mujeres indígenas ocupen espacios de toma de decisiones que por derecho les corresponde, evitando la usurpación de identidad en los cargos de elección popular. Son mujeres que aportan sus conocimientos y saberes al campo chiapaneco y que se apropian de tecnologías para impulsar el mejoramiento de los procesos de producción y ahora de comercialización de maíz, de café, yuca, guanábana, coco, jamaica, entre otros, por mencionar algunos. Por otra, a finales del 2021 se hizo el primer evento de mujeres sembradoras en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, a través del impulso del facilitador del territorio de Palenque, en sinergia con dos sembradoras expertas en el tema de derechos humanos de las mujeres a través de la metodología de educación popular. Este fue un éxito. En 2022, a través de esta iniciativa, surge el proyecto Empoderamiento de las Mujeres Celtales para potenciar el desarrollo comunitario en San Jerónimo Tulijá, municipio de Chilón, Chiapas, en vinculación con la dirección del Fondo Nacional del Turismo. Este ha sido un espacio de capacitación para la sensibilización sobre género y empoderamiento económico de las mujeres, así como la formulación de proyectos para el desarrollo comunitario. Algunos desafíos son, debido a la ubicación territorial de algunas parcelas, no cuentan con caminos saca cosecha. Las sembradoras de San Jerónimo Tulijá han identificado una de las necesidades prioritarias como una casa de la mujer que brinde servicio integral desde aspectos formativos y de capacitaciones, asesoría jurídica, hospital para la mujer, además que tengan acceso al seguro social. Bueno, y también buscar mercados sensibles al precio justo para colocar los productos de las y los sembradoras del proyecto programa Sembrando Vida y que haya capacitaciones en marketing y ventas. Con la fuerza de nuestros ancestros de 600 generaciones para atrás, redoblemos nuestros esfuerzos y sigamos luchando juntas por un mundo con justicia, sin discriminación, ni racismo, ni exclusión de ningún tipo. Por un mundo donde haya lugar para todas y todos. Eso, las palabras de Mónica Michelena. ¡Que vivan las mujeres de todo el mundo! ¡Que vivan las mujeres indígenas de México! ¡Viva! ¡Nunca más un México sin las mujeres indígenas! Muchas gracias a todas. Sokolawalik Tapisilik. Agradecemos esas palabras importantes de María Guadalupe Gómez Moreno. Para continuar con nuestro evento, escucharemos el mensaje por parte de Nancy Janine García Martínez, coordinadora regional Huastecas del programa Sembrando Vida. Gracias, pero qué energía tan vibrante el día de hoy. Si me pongo nerviosa o tartamudeo es por la emoción de estas energías femeninas tan fuertes que se están sintiendo el día de hoy.
Pues muy buenas tardes, compañeras, amigas, sembradoras, compañeras técnicas, coordinadoras, al presidio, muchísimas gracias por estar compartiendo y acompañando el día de hoy, un día tan importante en conmemoración del 8 de marzo. Secretaria Ariadna Montiel, sea bienvenida, muchas gracias. Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias. Alcaldesa Judith Vanegas, también por ser la anfitriona en este bonito municipio. Y a todas nuestras compañeras, el Instituto de Mujeres de Producción para el Bienestar, subsecretario Raúl, muchísimas gracias por hacer posible este evento. Y nuestras sembradoras que están aquí acompañándonos en representación de todo el país. Es un honor y dicha estar aquí participando, compartiendo y tejiendo lazos con todas las mujeres sembradoras. Desde la punta del semidesierto del norte del país hasta lo cálido de las tierras fértiles del sur. Sean bienvenidas todas y todos. Sembrando Vida, sin duda, tiene como objetivo el bienestar social, la autosuficiencia y la sustentabilidad. Y déjenme decirles que las mujeres desempeñan un papel fundamental en ello, que tienen una relación y un tacto tan sensible con la tierra y con la naturaleza. Contribuyen justamente a ese bienestar y a ese desarrollo sostenible en sus comunidades, así como preservar y cuidar de los ecosistemas, porque son y representan la fertilidad de nuestras tierras. Son los pies que a diario a las 4 de la mañana van y cortan la leña para preparar el desayuno, el almuerzo o el lonche. Son las manos que tortean esa masa del maíz chulo. Son los ojos y administradoras de la familia, manos curanderas, y son el olfato sensible a las plantas medicinales, las que invitan, aunque a veces poco tengan, pero que luchan por las causas justas. Hoy traigo en representación un atuendo que le pensé mucho para aportarlo, no por una cuestión de no quererlo representar, sino que es y respeto mucho a la cultura huasteca-tenec y a cualquiera de los pueblos originarios, y por eso dije, ¿lo portaré o no? Porque no cualquiera lo sabe portar con esa dignidad tan grande, pero estoy honrada y agradecida de que el día de hoy las manos sororas y colectivas de mis compañeras de la Huasteca Potosina, cada una me vistieron el día de hoy para representar el orgullo de las etnias huastecas. Y a nombre de todas las que están aquí representando sus culturas indígenas, es un orgullo portarlo. El petop es un tocado representante de esta cultura y tiene un significado en cada uno de sus colores y en cada una de las bases, como el blanco, que representa la pureza femenina, el rojo, la sangre fuerte, y el verde, la vida. Por muchos años hemos vivido una represión, olvido y discriminación, y aún sigue existiendo en la actualidad en nuestros pueblos originarios. La desigualdad genera rabia, pero déjenme decirles que una rabia sin un propósito es inútil y enferma. Para cambiar las cosas se debe actuar, y hoy vaya que estamos callando bocas. Y estamos escribiendo las historias. Y es que es una dicha tan grande en los corazones que sentimos que todo lo que están haciendo esas valientes manos que agarran todos los días el machete, el azadón, las palas, que abren y labran los surcos donde siembran esa semillita, que a través de su memoria en las raíces en un futuro contarán esta historia de quienes hicieron revolución en los suelos, en el viento, en el agua, en los tejidos y en la comunidad. Que además
Hoy se les dignifica ese trabajo, porque es el primer programa que está entregando este pago directo en reconocimiento a ese trabajo tan arduo que realizan día con día. Por años se han conmemorado las luchas de los derechos de las mujeres y podemos decir que al día de hoy se están viendo los reflejos y los beneficios de esa valiosa lucha, valió la dicha. Por eso me siento dichosa de caminar con ustedes hombro a hombro, les admiro y les respeto como no se imaginan, que seguiré degustando el café con piloncillo a la leña mientras echamos un chal. Mientras me cuentan su historia de vida, les reconozco el trabajo a las compañeras coordinadoras territoriales, regionales, a las técnicas, compañeras técnicas, porque son las que día a día se enfrentan o nos enfrentamos a todas las adversidades y circunstancias en los caminos y que aún seguimos viviendo todavía ese machismo en cada uno de los papeles y funciones que tenemos y desarrollamos. Pero déjenme decirles, mujeres, que calladitas no se ven más guapas. Son preciosas cuando luchan, cuando pelean por lo suyo, cuando no se callan y sus palabras muerden. Cuando abren la boca, todo alrededor arde. Griten y luchen hasta la victoria, siembren, que son pioneras y promotoras de este camino llamado Sembrando Vida. Infinitas gracias, compañeras. ¡Que viva Sembrando Vida! ¡Que vivan las sembradoras y los pueblos originarios! Muchas gracias. Agradecemos este mensaje de Nancy Janine García Martínez, coordinadora regional de programa Sembrando Vida en Huastecas. Continuamos con la participación de Hugo Raúl Paulina Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. Pues muy buenas tardes. Mujeres aquí presentes de comunidades rurales, mujeres indígenas, visionarias y promotoras todas de este cambio e igualdad. Mujeres, muy bienvenidas todas ustedes en esta gran asamblea en donde ustedes son las más importantes. Saludo a las distinguidas mujeres que presiden este evento, especialmente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, alcaldesa Judith Vanegas y comunidad de Milpa Alta. Muchas gracias por recibirnos en esta alcaldía, digno territorio rural de esta gran ciudad. Es un privilegio para Sembrando Vida y para Producción para el Bienestar que nos acompañe hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su presencia, doctora Claudia, nos da esperanza de que esta estrategia de desarrollo rural para el campo mexicano puede tener continuidad en este proyecto de nación. Agradezco de corazón a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel,
mujer de convicciones, de larga lucha y trabajo en favor de las mujeres, prioritariamente de las mujeres más pobres, quien encabeza hoy este encuentro y muy dignamente representa a las mujeres visionarias del sector rural mexicano. El vigoroso liderazgo de las mujeres que hoy están presentes es indicativo inequívoco de quienes deben estar al frente en este país, quienes han demostrado y saben hacer las cosas. Me llena de orgullo y alegría el mensaje de doña Mari, aquí presente. Como dicen en su comunidad, mujer chiapaneca, indígena, tojolabal, también ella es mujer de trabajo y compromiso, sembradora de inclusión social, quien, como todas ustedes, es un gran ejemplo de la mujer mexicana. Pues muchas gracias a todas las sembradoras que han viajado muchas horas para estar hoy aquí. Desde Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, hasta Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pasando por Nayarit, Colima y Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El día de hoy, ustedes, sembradoras, campesinas, representan a 142 mil mujeres de Sembrando Vida. Y representan también a 680 mil mujeres del programa Producción para el Bienestar. Todas ustedes fueron elegidas por sus comunidades, consultaron, dialogaron, discutieron y al final fueron elegidas y enviadas. Son dignas representantes del pueblo campesino indígena del campo mexicano. Ustedes están dignificando el trabajo de la mujer campesina, están mostrando la fuerza de su palabra y la firmeza de sus acciones. Ustedes en sus comunidades están haciendo valer el poder de convocación, su poder de servicio y su gran capacidad de amor y solidaridad que guían el desarrollo de las niñas y niños, futuro de este país. Les están mostrando a esta sociedad que su poder de decisión hace que sus comunidades sean un lugar de bienestar, respeto y igualdad. No ha sido fácil el camino y aún nos queda mucho por andar, pero ahora su empoderamiento logrará desterrar la discriminación que aún persiste en esta sociedad. En el campo mexicano, estamos ya sembrando y produciendo igualdad de derechos para todas y todos, y ustedes son
las principales actoras y constructoras de este trabajo. A todas ustedes, que son ejemplo de la revolución de las conciencias, sigan haciendo valer su voz y sus derechos en el campo, para que todo lo que han logrado en esta cuarta transformación continúe y se consolide en los próximos años. En sus manos están estos derechos. El nuevo proyecto de nación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador llegó para quedarse. Y en este gran proyecto de nuestro presidente, ustedes son las principales actoras y constructoras de esta gran nación. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras de Hugo Raúl Paulina Hernández, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. Para continuar con este evento, escucharemos a continuación un mensaje por parte de Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sé que están bien y de verdad nos sentimos muy contentas y muy contentos de que ustedes estén visitando el día de hoy la Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, es un gusto recibir en este encuentro a las y los sembradores de todo el país del programa Sembrando Vida. Y gracias también por estar aquí, las compañeras del equipo de producción para el bienestar. Muchísimas gracias de la Secretaría de Agricultura. Saludo con mucho cariño y mucho afecto a mi compañero Raúl Paulín, que es el subsecretario de Bienestar que coordina el programa Sembrando Vida a nivel nacional. Muchísimas gracias, Raúl. Y también saludo con mucho afecto a la compañera Carmina Enciso, en representación de la Subsecretaría de Agricultura, con quien hemos trabajado en equipo con una gran mujer, compañera. Muchas gracias, Carmina. También agradezco, desde luego, a la subsecretaria de Bienestar, Rocío García, por su solidaria presencia en este evento. Muchas gracias, Rocío. Entre Raúl, Rocío y su servidora estamos encargados de coordinar los programas de la Secretaría de Bienestar. Para nosotros es un honor y trabajar y coordinar muchas tareas, entre otras personas, con Nadine Gassman, que es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias, Nadine, por acompañarnos, porque además ella es una digna representante de todas nosotras, por ello ella es la titular de este instituto. Nos representas, Nadine, muchas gracias por estar acompañándonos. Desde luego, saludo y agradezco la presencia de una mujer que tiene un gran amor a la ciudad y al país, a una mujer con la que hemos luchado durante muchos años, con la que nos distingue su amistad, pero sobre todo con la que seguiremos construyendo un país con bienestar. Nuestra querida jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también quiero reconocer el trabajo de las sembradoras el día de hoy, de las facilitadoras,
las técnicas, que son ustedes, compañeras, las que hacen posible que esta actividad del programa Sembrando Vida tenga los frutos que tiene. Muchísimas gracias, y también a las técnicas de producción para el bienestar. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo, por todo su trabajo. Y también quisiera reconocer el trabajo de las coordinadoras territoriales, que son compañeras mujeres. Algún día seremos por lo menos la mitad de quienes coordinan estados completos en el programa Sembrando Vida. La organización de este programa es el éxito del programa. Y quiero agradecer de manera personal a la doctora Teresita Ruiz Anchondo, que es nuestra coordinadora en el norte, en Chihuahua y Sonora, a Damaris García Plasencia, que es nuestra coordinadora en Durango, a María de la Cruz López, que es la coordinadora de Comalcalco, a Rosalinda Núñez Medina, que es la coordinadora en Nayarit, a Neira Sosa Gutiérrez, que es nuestra coordinadora en Michoacán, muchas gracias, a Lourdes Martínez Bautista, que es nuestra coordinadora en Papantla, a Verónica Angélica Hernández Hernández, nuestra coordinadora en Morelos, gracias. Y a Elizabeth Munive Martínez, que es nuestra coordinadora de Tlaxcala, que acá están. Todas son mujeres con estudios, ingenieras forestales, doctoras en ciencia, ingenieras agrónomas, de tal manera que el conocimiento que las mujeres han acopiado para ponerlo al servicio de este programa ha sido muy importante, y tan valioso ese conocimiento como el de las mujeres sembradoras, que todos los días con sus manos nos enseñan que arando la tierra se lucha por el bienestar de México. Nos sentimos muy contentas porque el día de hoy Sembrando Vida es una realidad para el país. Sembrando Vida es un programa que nace del corazón y de la mente del señor presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y él ha planteado los objetivos del programa: que los que nos dan de comer tengan que comer. Ese es el principal objetivo, que las familias tengan alimento en su mesa, que las familias más pobres, que antes vivían en el olvido, hoy tengan con mucha dignidad y con mucho orgullo la posibilidad de ser parte de la construcción del bienestar de México. El presidente nos ha dejado tareas muy importantes. Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande del mundo. Y este programa no podría rendir los frutos que rinde si no estuviera la hermosa participación, la solidaridad de nuestras mujeres. Así que ustedes siéntanse muy orgullosas de lo que hemos construido entre todas. También es momento de recordar a nuestra querida compañera que arrancó el programa con nuestro compañero Javier May, me refiero a María Luisa Albores, que ahora es secretaria de Medio Ambiente, porque entre María Luisa y Javier arrancaron el programa siempre con el apoyo de Raúl, y hemos sido un equipo de bienestar que hoy tenemos más tareas, afortunadamente, porque tenemos ese apoyo de todas ustedes. Nosotros consideramos que México es cultivado y cosechado por mujeres. Esta reunión es para reconocer ese trabajo y esa dedicación por sembrar su cultura en su tierra, y que sean ustedes
y toda su familia quienes recojan los frutos de este trabajo. Hemos luchado y hemos pasado también vicisitudes, porque no todo el camino en Sembrando Vida ha sido fácil, pero con el empuje de las mujeres y de todas ustedes lo hemos logrado. Hoy hemos cumplido la meta de siembra de plantas. Hemos cumplido nuestra misión. Hemos cumplido la meta de hectáreas y ustedes están sembrando un patrimonio. Este gobierno, el gobierno de México, que promueve el humanismo mexicano, lo que trabaja todos los días con ustedes es el respeto a sus derechos, que ustedes sean sujetas de derechos y que se empoderen, y estamos satisfechas porque hoy nos damos cuenta aquí de que ustedes están empoderadas, que saben lo que ha costado su trabajo, pero su trabajo hoy tiene un valor, que el gobierno las considera el factor de cambio y que todos los días saben que cuentan con el señor presidente de la República, con nosotros. Saben que trabajamos todos los días en el territorio, no en el escritorio. Ustedes son el mejor ejemplo de ello y nosotras seguimos el ejemplo de ustedes y del presidente. Caminamos las comunidades, caminamos cerca de la gente. Quiero decirles que nos sentimos orgullosas y orgullosos de ustedes, pero más de que estamos tranquilos y tranquilas porque ustedes están cumpliendo los objetivos del programa. Nuestra lucha ha sido larga, pero Sembrando Vida es un programa que llega a los que antes no llegaba. Están ustedes enclavadas en el México profundo, ese por el que nunca nadie vio. Hoy ustedes son responsables de que este gran programa tenga larga vida porque están construyendo este patrimonio. Estamos en búsqueda de un mundo más hospitalario y generoso para todos los seres que habitamos. Y ustedes lo que están haciendo es sembrar vida y es un concepto muy amplio lo que estamos haciendo. Estamos en un mundo construyendo con nuestras acciones cotidianas. Finalmente, agradezco a todas las compañeras que nos honran con su presencia el día de hoy. Les pido que cuando regresen a sus comunidades, les recuerden a las demás que somos muchas las que estamos despertando, luchando y nos hemos convertido en protagonistas del cambio verdadero. Sin mujeres no habrá transformación. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos este mensaje de Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. En este momento recibiremos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Son tardes o días? ¿Quién sabe? Tardes, ¿verdad? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas a la Ciudad de México. Estamos, por supuesto, en su capital, porque esta es la capital de todas y de todos los mexicanos. Aquí hay un pedacito de cada territorio del país, de cada cultura, de cada mujer está representada en esta que es su ciudad capital. Y estamos hoy en Milpalta. Esta es la alcaldía más rural de toda la ciudad.
Aquí hay una mujer que gobierna Milpalta, que es Judith Vanegas. ¿Ya la oyeron? Ella es hija de campesinos, campesinas, es doctora y hoy es quien dirige los destinos de esta bellísima alcaldía de Milpalta. Aquí se cultiva el nopal, aquí se cultivan flores, se cultivan distintos productos. De aquí, aunque quizá no le competimos a Oaxaca o a Puebla, pero sí un poquito, aquí se hace mole en Milpalta. Es característico de San Pedro Atopan. Aquí hay la Feria del Mole, también aquí hay la Feria del Maíz, aquí hay la Feria de las Culturas de la ciudad, porque aquí en la ciudad la mitad del territorio sigue siendo rural, sigue siendo forestal. Y aquí están también los pueblos originarios. Aquí en esta alcaldía es donde más hablantes de náhuatl hay. Aquí en Milpalta estuvo Zapata y aquí se reivindica la lucha zapatista, la lucha de la defensa de la tierra. Así que bienvenidas a Milpalta y bienvenidas a la Ciudad de México. Saludo, por supuesto, con mucho cariño a la secretaria de Bienestar, a Ariadna Montiel. Ella es una mujer hiper trabajadora. Yo no sé si ustedes tienen redes sociales, pero si ustedes siguen a Ariadna en las redes sociales, hay un día que está en Chihuahua, el otro día está en Veracruz, el otro día está en Campeche, el otro día está en Puebla, pero no crean que en las ciudades, ella anda por todo el territorio. ¿Cuándo habían visto una secretaria de Desarrollo Social o de Bienestar que estuviera trabajando en cada lugarcito del país? Nunca, ¿verdad? Es mujer, es trabajadora, es una mujer de convicciones y nosotros la queremos mucho porque así como ella hoy es secretaria de Bienestar y su servidora jefa de gobierno, también nos tocó estar tocando casa por casa, también nos tocó estar cuidando en las marchas, a toda la marcha, en la organización. Por eso siempre decimos que nosotros no tenemos un cargo, sino un encargo que nos dio el pueblo de México. Y por eso seguimos luchando en cada lugar en donde estemos. De igual manera, saludo a Raúl Paulín, subsecretario, que nos conocemos también desde hace tiempo y admiro mucho tu trabajo siempre, Raúl, por el bien del pueblo de México. A Rocío García también, subsecretaria de Bienestar, a Nadine, a Judith, que ya la mencioné, a Carmina Enciso, a Elsie Bautista, a Clementina Encarnación, a María Guadalupe Gómez, a Nancy y Yanin, y a todas y todas ustedes, que voy a repetir de qué estados vienen. Porque hoy estamos de gala en la Ciudad de México, porque ustedes, sembradoras de vida, están aquí en la ciudad. De Chihuahua, de Durango, de Sonora, de Sinaloa, de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Nayarit, de Colima, de Michoacán, de Hidalgo, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Oaxaca, de Tabasco y de Chiapas. Nos sentimos muy honradas de tenerlas a todas aquí. ¡Guerrero! Eso. Fíjense qué bello encuentro. Ustedes son sembradoras que con sus manos, su creatividad, construyen al México desde abajo.
son visionarias, mujeres que construyen el Nuevo México, que construyen con gran visión desde las zonas rurales, desde las zonas indígenas, a la tierra, al campo y a lo que nos representa desde hace muchísimos años. Ustedes son promotoras del cambio, ustedes son la transformación, la vida de la transformación, y ustedes son promotoras de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad en la sociedad, de la igualdad y de la inclusión como una visión de vida. Son mujeres de lucha que con este programa, Sembrando Vida, que fue creado por el presidente de la República, que déjenme decirles que aquí en la ciudad decidimos hacer también el programa Sembrando Vida desde la ciudad, que está no solamente en Milpa Alta, sino también en la zona lacustre de la ciudad, en Xochimilco, en Tláhuac. Hemos repetido el programa Sembrando Vida, y aquí al recuperar a las mujeres trabajadoras, lo que nos dice este programa es que además de cocinar, además de hacer tortillas, además de cuidar a los hijos, las mujeres salimos adelante por nuestras familias, por nuestros pueblos, por nuestro México. Salimos adelante poniendo todo nuestro esfuerzo, y ustedes están mostrando el mejor camino y la mejor certeza de que trabajando el campo es la mejor forma de construir bienestar y construir derechos. Yo siempre he dicho que nosotros luchamos por los derechos del pueblo de México. Todos tenemos derecho y todas a la educación. Tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a una vivienda digna. Tenemos derecho a trabajo digno. Tenemos derecho a la tierra, quienes poseen tierras. Tenemos derecho a trabajarla. Tenemos derecho a la cultura. Tenemos derecho y tenemos que construir los accesos a esos derechos. Durante mucho tiempo se dijo que esos no eran derechos, que eran mercancías. Y nosotros seguimos luchando y lucharemos siempre por construir los derechos del pueblo de México. Pero también luchamos en contra de la discriminación, en contra del clasismo, en contra del racismo. Y particularmente en contra de la discriminación contra las mujeres, porque en el fondo la desigualdad viene de ello, de una forma de discriminación. Y por eso estos programas que construyen y fortalecen a las mujeres, lo que hacen es construir igualdad y luchar contra esa discriminación y construir desde abajo los derechos del pueblo de México. Y las mujeres también tenemos derecho, derecho a la igualdad, derecho al trabajo, derecho al empleo digno. Así que son los grandes derechos del pueblo de México y los derechos de las mujeres. Y construyendo con Sembrando Vida, lo que hacemos es construir esos grandes derechos. Y ustedes son la muestra de que sí se puede. Ustedes son la muestra de que cuando hay apoyos, las mujeres somos reivindicadas y podemos salir adelante. Ustedes son la muestra de que sin maíz no hay país. Ustedes son la muestra de que sin las mujeres tampoco hay campo. Ustedes son la muestra de que sembrando vida siembra bienestar, siembra un México siempre mejor. Y eso es lo que apreciamos el día de hoy. Y por eso… quiero decirles algo que vinieron a proponerme hace más de un año algunas mujeres de Guerrero aquí a la ciudad. Me plantearon que la estatua de Colón, que significa pues una visión del descubrimiento de América, pero en realidad a quien vivía aquí, pues no los descubrieron. Es más, fue una invasión que finalmente se tradujo en una conquista. Y entonces me plantearon que en Reforma, en Avenida de la Reforma,
que representa la segunda gran transformación de nuestro país, con los grandes liberales y Benito Juárez al frente, en vez de la estatua de Colón, se colocara la figura de una mujer indígena. Y esa es la propuesta que hicimos al comité que preside con varias instituciones. Y ellos buscaron la mejor figura que se pudiera representar. Y encontraron a una joven veracruzana que fue descubierta el 1 de enero del 2021, que justamente es el año de la consumación de la independencia. Y esa figura se ha hecho una réplica por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces el Colón va a ser llevado al Museo del Virreinato, y ahí en ese lugar, además de una mujer que colocaron, una figura que colocaron mujeres en lucha, va a quedar al centro la joven de Amajac, que representa a todas las mujeres indígenas de México. Representa la voz. Representa la historia. Representa nuestras ancestras. Porque nosotras tenemos una obligación, además de cuidar la tierra y seguir luchando por nuestros derechos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar ese México y seguirlo construyendo, porque esas mujeres nos abrieron brecha a nosotras, nuestras abuelas, nuestras madres, y nosotros tenemos la obligación de abrirle brecha a nuestras hijas, a nuestras nietas. Y por eso nunca más una mujer indígena debe ser mirada como algo menos, por el contrario, tiene que ser mirada como el fondo y la profundidad de México. Tiene que ser mirada como nuestra historia. Es más, a la lengua se le dice la lengua materna, porque viene de la transmisión de las madres. Así que eso ocurrirá este año y será una recuperación de nuestra historia y la recuperación de las mujeres indígenas. Por eso decimos que en la diversidad somos este gran país, este gran México, que lucha siempre por la transformación, por el bienestar de todos y de todas, pero por el bienestar también de las mujeres. Y por eso siempre vamos a decir, mujeres unidas jamás serán vencidas. Y la visión de la mujer, la que tenemos las mujeres, siempre se traducirá en bienestar. Por eso, bienvenidas a la Ciudad de México, ¡que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres sembradoras! ¡Que vivan las mujeres visionarias! ¡Viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Que vivan todos los pueblos de México! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva! Agradecemos el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, les pedimos a todas y a todos ustedes guardar el debido respeto y honor para entonar nuestro himno nacional mexicano.
Pedimos a nuestras autoridades, aunque sigan, por favor, ocupar. Vamos a tomar una fotografía. En este momento tomaremos una fotografía de nuestras autoridades y nuestros invitados especiales. Tomamos una primera fotografía de este plano y después, posteriormente, invitamos a nuestras autoridades a voltearse para que el fondo sea precisamente toda la fuerza productiva de las mujeres que nos acompañan en este día y que hacen este evento especial, como lo es con la participación de todas las mujeres trabajadoras este día. Invitamos a nuestros compañeros de prensa, todos los compañeros de prensa, por favor, subir al templete. Invitamos a nuestros compañeros fotógrafos a subir al templete. A continuación, la fotografía será tomada. Y pedimos a todas, por favor, ponernos de pie. Todas, por favor, poniéndonos de pie. Todas poniéndose de pie para que puedan salir en esta fotografía histórica, emblemática, de nuestras mujeres visionarias, promotoras de cambio e igualdad, presentes ahí en el fondo de esta imagen. Vamos a levantar nuestras manos, esas manos trabajadoras, vamos a levantarlas todas. Para ser parte de este momento histórico en la vida de nuestro país. Y nuevamente, fuerte el aplauso para todas ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de esta visión histórica.